Hola a todos, ustedes soy Tsubasa. El día de hoy también voy a denominar kanji en el nombre mexicano. El nombre de hoy es Emanuel. Les voy a presentar un ejemplo de kanji de Emanuel. Emanuel. Este kanji significa bendición o gracia. Este kanji significa sinceridad y honestidad. Este kanji significa calor y sereno. Este kanji significa beneficio. ¿Qué te parece el kanji de Emanuel? Si les gusta este video, por favor de darme me gusta y déjenme un comentario. Y no olviden suscribirme a mi canal de YouTube. ¡Hasta mañana!